Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Viva la Gente. Hoy vuelve nuestra sección Gente Valiente, en la que descubrimos Econoceme, centro especializado en ecografía emocional. También hablamos del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Y para finalizar, nuestro colaborador Eden Diez, de aprobado a la primera, nos da unos tips y recomendaciones para el buen uso del embrague. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y es tiempo ahora de nuestra sección Gente Valiente. Y hablamos de emprender junto a Nuria Vidal, gerente de Econoceme, centro especializado en ecografía emocional. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y que podamos conocer un poquito más de cerca pues, ese proyecto, ¿no? Que si yo te preguntara exactamente qué es Econoceme, bueno, lo podemos encontrar en Blasco y Ibáñez número 14. Uh -huh. Y cuéntanos. ¿Qué se conocen? Bueno, pues nosotras lo que hacemos, nuestro trabajo es eh, realizar ecografía 5D emocional, ¿vale? Para las embarazadas, para conocer a sus bebés, desde la semana 8. Y bueno, también tenemos otros servicios como Belly Paint, no sé si sabes lo que es, eh, que se pinta en la barriguita. Sí, bueno, yo lo sé, pero seguramente nuestros espectadores, por si acaso. Vale, pues está muy de moda lo del tema de las baby showers y todo esto. Uh -huh. Entonces, para, para ir allí, para, bueno, para ambientar un poco, ellas se pintan la barriguita. Tenemos uh -huh. un artista que pinta de maravilla, pues se pintan desde su perro hasta Mickey, de todo. Eh. Eh, aparte, también tenemos. Hemos empezado hoy con un yoga prenatal súper chulo. Uh, nuevo servicio, sí. entonces. Sí, nuevo servicio, yoga prenatal. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que quizá Econoceme es como un centro experiencial, un poco, ¿no? De, de vivir conectadas de alguna manera ese embarazo, ¿no? Exactamente, claro. También vamos a tener Hipnoparto próximamente, que está muy guay, sí, porque es para, para que dentro. El parto ya sabes que es un poquito difícil, entonces para hacerlo lo mejor posible, eh, lo más llevadero posible y también tenemos masajes uh -huh. para embarazadas y para no embarazadas. Vienen eh. los papis también, o sea que si algún día quieres Hablo probar bien. estás invitadísima también. Muy va bien. A Oye, Pues <laughs> te cojo la palabra. Y bueno si hablamos por ejemplo porque decimos ecografía emocional, ¿no? Sí. ¿Cómo me definirías tú? Es emocional, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues por, por el, el trayecto del embarazo, ¿no? Tenemos como nuestra rutina de, de ecografías puntuales, ¿no? Exacto. Por seguridad social o por privado, ya depende del médico qué tal. Pero en este caso, esto va más allá. Es una ecografía, esa conexión emocional, eh, digamos, también es una experiencia cuando van claro. allí. Eh, ¿Las familias? También en familias, sí. También, o sea, vas. Eh, no, Claro, tú vas a, a ver al bebé como, mmm, como no lo ves en otro sitio, ¿vale? Porque eh, lo que es en el hospital y demás es una ecografía en 2D, a veces te ponen un poquito en 5D, pero no, no insisten tanto si el bebé no se deja ver y demás, es simplemente una ecografía morfológica, lo pesan, lo miden, te dicen más o menos cómo está, el latido, si ven algo anormal, es algo morfológico, algo diagnóstico. Lo que nosotros hacemos es emocional. Es ver, pues, desde que la semana 13 ya bostezan, que mucha gente no lo sabe, o la semana 25-26 abren los ojos, o sonríen, o hacen caras así como de, no me gusta. Mm. <laughs> Mira, podemos ver, estamos viendo ahora también alguna imagen. Sí. Bueno, es conectar un poco con esa emoción también ya del, del bebé, que dentro de la varita. Paul se vio de maravilla. ¿Ves el cordón delante? Sí. Se ve todo, todos los detalles. Bueno, sí, y cuéntame, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo nace y cómo surge, surge esta idea? Pues mira, la idea la, la tuvo mi hermano, uh -huh. que es un tío muy creativo y muy, ¿sabes? Eh, y empezó mi madre en un local muy pequeñito en el corazón de Jesús. Y luego ya decidimos ampliar y, bueno, vinimos aquí. Y aquí ya, es que ese local que te digo, ya solo tenía una recepción, un baño y con un un biombo se hacían las ecografías, empezamos muy para probar porque era muy nuevo, uh -huh. ¿vale? Con un aparato chiquitín y que era un 4D. Luego cuando salió al mercado el 5D ya dec decidimos ampliar para, para hacer ya algo más más como para más cuidado para la mamá, no simplemente quedarnos en lo que es la eco. Uh -huh. ¿vale? Ya te digo, tenemos los servicios, esto es que... Sí, sino como dar también servicios más globalizados, ¿no? claro. hacia, hacia la futura mamá. Claro, claro, claro. Además, eh, dentro de los packs también se regalan, pues eh, hacemos una foto de estudio con Menchu, no sé si la conoces, uh -huh. está aquí al lado también. Sí, ¿no? Les encanta la mamá posar con su barriguita, es un recuerdo muy chulo. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en este, o sea, bueno, ya no solamente en este local, sino realizando toda esta labor? Ocho años. Ocho años. Ocho años. Y dentro de todo este tiempo, ¿cuál ha sido el mayor reto a nivel profesional, no, de, de emprender, no? Porque el, el camino de emprender siempre es complicado. ¿Cuál ha sido como vuestro mayor reto? Uf, pues un poco, claro. ¿Tienes eh, reto te refieres a lo económico? No, en general, no, a de dificultad, de que, pues no sé, daros a conocer. Eh, Combinar a lo mejor, ¿no? Combinar todos esos servicios. No sé, ¿cuál ha sido pues eh, un reto es que una... hayáis superado, digamos? Victorioso. Mira, el reto, te digo cuál es. El reto es que el bebé se vea bien. Ay, bueno. Es la máxima preocupación, ¿vale? Porque tú vienes allí y, y claro, cada piel de la mamá es diferente. Uh -huh. No todos los bebés se ven como, como Con estás Con esa bien. nitidez. Es imposible. Tú tienes una piel, yo tengo otra piel, es totalmente imposible que se vea perfecto todas las mamás. Es bueno, y a veces si usamos crema, ¿no? Los días bueno, previos. Avisamos siempre, seis días antes, nada de crema ni aceite, pero aún así hay mamás que tienen la piel muy dura. Uh -huh. Entonces la transmisión no es igual, ¿vale? La, la, lo que es la nitidez no es la misma. Y luego, pues hay factores como si tienen la placenta adelante. Tú estás, te digo que es un reto porque hay ecografías que estamos 30, 40, una hora esperando que el bebé si tiene la placenta aquí que se asome por algún lado para cazarlo o sea hacemos de paparachis y qué pasa por ejemplo no sé si para algunos, para las personas que nos están viendo que les apetezca ir o que conozcan a alguien que está embarazado y a lo mejor regalarlo no porque esto también es algo es que se puede regalar sí eh, qué pasa por ejemplo si vamos y en ese día no se puede la repetimos bebé. yo he llegado a repetir 11 veces una, eco, una, una ecografía pero a ver es una el tema es si hay placenta por delante, si hay mm, aumento de lo que es la grasita, uh -huh. todo eso afecta, ¿vale? Pero es verdad que hay otras mamás que si que se han visto espectaculares, es que es a ver lo que nos encontramos. Bueno, pues es un, poco es un así. reto, porque bueno, diariamente es un reto diario. Sí, entonces, sí, porque, porque encima, porque... claro, quieren que se vea espectacular, tú no puedes hacer nada. El claro. aparato es buenísimo, es el mejor que hay, pero si sí, sí, están esos factores. Vale. ¿Y en qué, digamos, en el proceso de gestación, qué meses son los que a lo mejor nos dirías? ¿Os recomiendo venir durante estos meses? A ver, os recomiendo. Mmm, yo recomiendo que no se pasen de la semana 30, uh -huh. porque el bebé se encaja porque tiene menos espacio, ¿vale? Menos líquido amniótico, todo eso dificulta un montón que se vea nosotras empezamos en la semana 8 hay mamás de estas que ay es que quiero escuchar el corazón y verle tal y se ve como un cacahuete que empiezan a salir las extremidades está muy chulo también en realidad tiene que ser una experiencia para vosotras ¿no? a mí, bueno a mí a mí me encanta y hablamos de vosotras cuántas personas conforman el equipo de Conóceme? pues mira empezamos mi madre y yo y también está la eh, la chica que pinta las barriguitas también uh -huh. está Leli que es la masajista, que es la que te digo que vamos seguro que estando aquí al lado increíble. tienes que hacerle una visita <laughs> ya ves. y ahora la nueva incorporación de que es para unas charlas para el himno parto y demás. Muy bien, o sea, es un equipo y todo liderado por mujeres, imagino. Sí, sí, sí. Ah. Un servicio Pobrecito. principalmente para mujeres, sí. liderado por mujeres, o sea, sí. Es, es, sí. es muy guay eso. Los únicos, bueno, y la idea fue de un hombre, tengo que decirlo, de vale. mi hermano, ¿vale? Sí. Y, y él fue el que en, en realidad fue el que lo puso todo en marcha, ¿sabes? Muy bien. Nosotras hemos ido ahí pues, limando un poquito y el día a día que te hace cambiar cosas, te hace, ¿sabes? Pero... Y los hombres que van ahí son los papás, <coughs> los papás, los tíos, los abuelos, los hermanos. Muy bien. Bueno, al final, evidentemente, eh, todos somos iguales, sí. ¿no? En este caso. Claro, Entonces, claro. Eh, por ejemplo, entonces si me tuvieras que definir los servicios, ¿cuáles son los servicios más demandados? Servicios, lo que es la ecografía, uh -huh. ¿vale? Porque tú ten en cuenta que en el hospital hasta la semana 20 no te dicen el, el sexo, nosotras en la semana 13 mmm, lo clavamos. ¿Sabes? Bueno, yo tengo que confesarte que yo tengo dos y es verdad que el segundo fue con vosotras, donde... ¿No me lo has sí, dicho? Sí sí sí. sí, 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 fue con vosotras y, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula. Fuimos en familia. O sea, que, que puedo ¿Viniste decirte... a una o te cogiste un seguimiento? No, fui a una, fui a una. Fui a una, a una un 31 de diciembre. De 2020 fue, o sea, Madre imagínate. Mía. Estaría yo, claro, seguro. Probablemente, yo creo que sí, yo sí, creo que sí. sí. Pero bueno, que al final es verdad que, que vuestro servicio ofrece un, una experiencia global, ¿no? Para, para todas las familias sí. y para las mujeres, un poco, que al final, eso, ese día a día. Mm. Entonces, eh, evidentemente, los, la ecografía, ¿no? Es el servicio top. Estrella, vamos. Pero también, por ejemplo, ahora que vamos de cara a Navidad, que, ¿no? que tenemos esa, el regalar, ¿no? El hacer la carta de los Reyes Magos. Eh, ¿Hay algún paquete o alguna cosa así que podamos contratar? Sí, claro, claro. Eh, hay unos packs de seguimiento que están muy bien uh -huh. porque yo recuerdo, fíjate, hace 20 años yo fui a, a un sitio, ¿vale? a hacerme una ecografía, entonces eran 3D. Uh -huh. Pagué una pasta por un rato, un momento, que. Que la verdad es que ver las fotos, mi hijo tiene ahora 20, 20 años y tiene la misma nariz y la misma cara. Pero yo digo, Dios, si yo pagué tanto y lo mismo lo tenemos nosotras por un pack de 4 o 5 ecografías durante el embarazo. Qué ¿Sabes? Mal. Que está muy bien. Luego, además de eso, sí que regalan mucho el belly painting para pintar la barriguita y los masajes a los papás mm. también. Muy bien. Y a ti, por ejemplo, una vez pasado todo este tiempo, ¿no? estos ocho años de trayectoria, ¿qué es lo que más te llena ¿no? eh, de tu trabajo diariamente? ¿Qué es lo que más satisfacción te, te ofrece? Pues además de que ahí me encantan los bebés, uh -huh. me, bueno, es que además cuando nacen me los traen y siempre le digo a la madre, si me lo traes lo voy a sacar del carro. Si no, quiere, ¿sabes? Si no porque, quieres que lo toquen, no me regas. Sí. Porque es que me chiflan. Uh -huh. Y además es que te miran con una cara. Es que parece que, que ¿sabes? Que, que, te, que diga, Estas, esta es la que me estaba molestando todo sí. el rato y haciéndome cosquillas. Y bueno, eso es, es muy guay también porque al final hay papás que repiten, mamás y papás que repiten, que a lo mejor eh, he tenido mamás cinco veces en uh -huh. estos ocho años. Siempre con nosotras, que es, es muy gratificante. Y luego también, eh, pues recuerdo hace poco que vino un chaval y, y me preguntó: Oye, Sergi, ¿cómo está tu hijo? ¿Sigue con el fútbol? No sé qué, ¿sabes? Que al final haces ahí como, sí. como un vínculo, como una relación. Es que al final tú les estás enseñando a su bebé, es que es muy guay. Entonces hay gente muy agradecida. Y claro. además, tenemos sesiones que estamos muertos de la risa, de verdad. Que es que, es, que yo digo, callar, que están haciendo esto, que están en, en el masaje, que no sé qué. Digamos que formáis parte ¿no? de, de un claro. momento muy importante, no vital claro. de, de la vida de muchas familias. O sea, sí, ellos... nos invitan a bautizos. Bueno. Formáis parte, ¿no? Sí. Bueno, sí, es, es bueno. genial. Y ya por último, para finalizar, que me quedo así un poquito con la curiosidad, Dime. en parte tú dices que este proyecto inicia ¿no? Con, con tu madre, con tu hermano. ¿Ellos siguen presentes actualmente en eh, este proyecto? No, mi hermano eh, simplemente lo dejó ahí en bandeja y la demás, los demás seguimos. Muy sí. bien. <laughs> muy bien, pero bueno, es importante que al final esto ha surgido ¿no? de una idea. Familiar de un, sí, un proyecto. bueno, al final, siempre que hay alguna duda, siempre que, ¿sabes? Siempre eh, está la llamada de teléfono. La llamada de la ¿Qué ahorro. puedo hacer? ¿Qué, ¿sabes? Bueno. Que entre todos, ¿sabes? Eh, mi padre también, pues ha tenido algo que ver allí, pues todos al final. Habéis sumado, ¿no? Habéis, sí, os sumado unos a otros y al final esa sinergia pues, se ha creado Econoceme, que bueno, ya saben ustedes que pueden visitarlo en la calle Blasco Ibáñez, número 14 este centro un poco experiencial también ¿no? de, para futuras mamás, para familias que estén esperando la, la llegada de su bebé. Eh, Nuria, ha sido un placer tenerte, Igualmente, tenerte sí, con nosotros, de verdad Igualmente. que sí, muchas gracias. Y nosotros ahora continuamos y hacemos una breve pausa, no se vayan. Continuamos aquí en Viva la Gente y bueno, queremos recordarles que este próximo sábado, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Y para hablar de esto, tenemos aquí a Carmen Palomar, representante de la Coordinadora Feminista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros y que podamos charlar un ratito pues, sobre la importancia ¿no? de, de todas los, las actividades, temas que van relacionados con este bueno, tema tan importante para la sociedad. Para empezar y para poner un poquito en, en contexto a todos los que nos están viendo, ¿qué es la coordinadora feminista y cuál es su labor aquí en la ciudad? Pues la coordinadora feminista la componemos eh, varias organizaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de mujeres, mujeres a título individual y que conforman pues eso, una coordinación. Eh, para dar respuesta cuando hay asesinatos machistas en nuestra ciudad. Nosotras surgimos en el 2014 esa coordinación a raíz del llamado tren de la libertad, que fue cuando muchas mujeres fuimos a Madrid para reivindicar que no se modificara eh, la voluntad la, de poder interrumpir el embarazo de, de las mujeres, ¿no? que eso fue el ministro Gallardón en su momento que quería cambiar y quería... Pues eso, imponer su ley y hacer que las mujeres no pudiéramos decidir libremente eh, si queríamos interrumpir eh, un embarazo. ¿no? Entonces, a raíz de ahí eh, tenía, tuvimos una, una coordinación digamos, más estable y recogimos un poco el testigo del trabajo que estaban haciendo mujeres vecinales en Elche, que era concentrarse, eh, no sé si cada 25 de mes, pero sí que se concentraban. Para cuando había un asesinato machista, pues para poner eh, pues de manifiesto que la sociedad ilicitana no toleraba este tipo de, de actuaciones, ¿no? Y entonces ellas sí que iban haciendo tanto prevención como esta sensibilización y concienciación, y nosotros recogimos un poco el testigo y bueno, pues lo, las que vemos ahora. Pues lo hacemos cada 25 de mes. Cada 25 Eso es porque, mes. bueno, esto es una labor que no lleváis a cabo simplemente cuando llega el 25 de noviembre, sino mm. que es una labor que lleváis a cabo durante todo el año, ¿verdad? Sí, cada 25 de, de mes, pues ponemos de manifiesto en las calles, en la Plaza de Baix, en concreto, pues que han asesinado a tantas mujeres en ese mes y, desgraciadamente, pues es un suma y sigue cada mes, porque ya lo que llevamos de año van 52 mujeres oficiales ¿no? de las que su, ma su pareja o expareja les ha asesinado y para darle importancia y valor a esto que merece no hay ningún mes que se haya quedado que no, no hayáis tenido siempre desgraciadamente si sí, más o menos acá la cuenta sale a una o más de una por semana ¿no? este año llevamos más que el año pasado el año pasado eh, en estas fechas me parece que eran 42 y ahora vamos por 52 Sé, ¿Y qué claro. crees o cómo valoras, digamos, eh, la concienciación, sensibilización y trabajo que se está haciendo a nivel social eh, para, para poder avanzar en este camino y que no sigamos tan encallados y cada vez incluso que hayan datos peores? Sí, a ver, se ha, se ha hecho un gran, un gran cambio en cuanto que hace unos años, hace ya bastante, antes de que saliera la ley... 1/2004 de medidas de protección para la violencia de género era algo que se quedaba en el interno de, de la casa, o sea, si tu marido te pegaba, si tu marido, tú tenías maltrato psicológico, se quedaba en algo interno, era algo intrafamiliar. Entonces, a raíz de, de esa ley, que donde pone de manifiesto que no es una cosa que, que de la familia, no es una cosa de, de la pareja, sino que es un problema social, que están matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, a raíz de ahí pues ya se empiezan a tomar medidas de todo tipo, medidas de, de concienciación, sensibilización, pero también de actuación a, a, para las mujeres, o sea, para, para que puedan salir de esa espiral de, de violencia ¿no? y a raíz de esa ley que aún sigue desarrollando, desarrollándose y es una buena ley pues a raíz de ahí es cuando esto se le da un poco la vuelta y también pues la sociedad poco a poco va tomando conciencia de que de que aquello que no sabíamos muy bien bueno pues parece que esta compañera tiene un morado en la cara pero no sé de qué será y tal pues ya le vas poniendo nombre a las cosas y vas viendo que, que eso es algo más estructural y es que haya mujeres que, pues, que les agreden por el hecho de ser mujeres. ¿Crees que, estamos, que podemos valorar positivamente ese, esa mejora que estamos teniendo a lo mejor a nivel social en eh, detección, ¿no? concienciación un poco de, de todo, desde la formación a lo mejor que se pueda realizar en colegios, en, en instituciones públicas, ¿no? mucha más formación y cercanía a este tema para tratar? Sí, está, está claro que hay, más, que hay más concienciación, que la gente... Sabe más de lo, de lo que se está hablando. Otra cosa es que queda mucho por hacer, porque tenemos nuevas realidades que se están dando, sobre todo en la juventud, y hoy lo hemos tenido. Esta mañana yo he escuchado las noticias y ha habido una, una violación grupal en Dolores, hace poco hubo Trancrebillente. O sea, esta, esta serie de cosas siguen pasando, desgraciadamente, y encima lo graban con el móvil. O sea, es muy, muy desagradable, ¿no? La situación es pues, bastante. Y, y además gente muy, cada vez más joven, ¿no? O se está, mmm, pues eso, normalizando ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y encima, pues dicen que es consentido, consentido que cinco chicos tengan relaciones contigo. Pues bueno, pues yo no sé si... No, yo no... Vamos, ahí no, no, no llego, que ese ya. consentimiento. Y más si tú estás ebria y aprovechan que tú estás ebria para, para esa violación. Entonces ese tipo de, de conductas son las que las que hoy en día en esta sociedad pues tenemos que ver cómo, cómo cambiar y entendemos también desde la coordinadora que la educación pues es importantísima en todo el ciclo de, de vida de nuestro niño nuestros jóvenes una educación en igualdad en valores y que y, y que ponga nombres y apellidos a lo que es la violencia de género bueno y ese es uno de los motivos principales por los que al final conmemorar el día 25 de noviembre, ya no solamente ese día, sino todos los días del año, tiene que ser el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, ¿no? porque al final esto es por y para siempre. Entonces, cuéntame en cuanto a, a este 25 de noviembre qué actividades tenemos, qué hay programado para, para esa visibilidad un poco. Pues estaremos por la tarde en la Plaza de Bais a partir de las 5 de la tarde pues, uh -huh. con un taller de, de pintar pancartas. Eh, de pintacaras para los niños, de hacer actividades y también con las mujeres del de Felipe que, que, que tejen pues, mariposas por la, por, en contra de la violencia de género. Uh -huh. Y es una cosa muy bonita el proyecto que tiene, entonces también vendrán a, a hacer esa, esa actividad y a enseñar a gente si quiere, si quiere hacerlo. Y luego a partir de las 7 de la tarde, pues, haremos ya el, el acto en sí mismo, que será una concentración. Eh, donde se hará una lectura de un manifiesto y un gesto simbólico, y nada, pues con eso terminaremos el día. Y como también decías un poco, en eh, nuestro día a día, cada una en su organización, en su partido político, sindicato, asociación de mujeres, pues venimos trabajando cada una en su ámbito. Pues la que está en un sindicato, pues en el ámbito laboral, la que está dando talleres en los institutos, pues ahí la que está en un partido político, pues imagino que con mociones, con propuestas. Para, para mejorar la vida de, de las mujeres. Y para los que nos están viendo desde casa, que ahora mismo se estén preguntando o tengan a lo mejor algún caso cercano que puedan haber detectado algo, nosotros como ciudadanos, a nivel individual, ¿qué podemos hacer diariamente para poder ayudar a, a esa eliminación de la violencia contra la mujer? Bueno, el primer elemento que tenemos es el tema del, del teléfono del 016, que es el teléfono que cualquier mujer puede, puede llamar pues, para para pues, decir qué situación está pidiendo para informarse y todo eso y luego pues bueno a nivel local pues se puede poner en contacto también con nosotros en las redes sociales uh -huh. tenemos lo, los teléfonos y correo electrónico se pueden poner en contacto con nosotros para para ver y luego yo creo que también hay que ir rompiendo un poco pues eso si tú oyes eh, cualquier situación eh, en tu alrededor en tu familia, en tu vecindario, en, por la calle, pues no quedarse callados, o sea, a ver qué podemos hacer para, para no quedarnos mmm, pues eso, callados ante la ante las agresiones mm. por violencia de género. Sí, mm. siempre hay que alzar la voz en este caso sí. y sobre todo pues, poner sobre la mesa lo que está pasando realmente. Mm -hmm. Y en este caso, bueno, yo admiro mucho la labor que, que realizáis desde la coordinadora. ¿Cuántas personas ahora mismo sois más o menos dentro de la asociación? ¿De la, de 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 la, la coordinadora? Sí. Bueno, pues estamos a ver de partidos políticos, estamos está el PSOE, está Compromís, están los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, está mujeres vecinales, está la asociación eh, las Independientes, que es una asociación de chicas que trabajan con el, con mujeres que están en situación de prostitución, que también es otro otro de los elementos que trabajamos, es el tema de que la coordinadora feminista está en contra de de la prostitución, porque la prostitución pues, sigue siendo una violencia hacia las mujeres, ¿no? porque uh -huh. nadie, como dice eh, Amelia Tiganus, que es una superviviente de, de la violación, nadie nace para ser puta. ¿no? Entonces, yo la recomiendo un montón que veamos algún vídeo o el libro que ha escrito pues, para, para ver un poco una persona que salió de la prostitución y todo ese recorrido que, que hizo. no Entonces, ahí están también esta muchacha está también en Escuela de Pensamiento Feminista, y luego hay muchas mujeres a título individual, que de manera, pues en la medida de la ah, posible colaboran. A nivel, colaboro, personal, a nivel personal incluso si nos también. están viendo y alguien está, se anima a ser como voluntario, o alguna cosa así de la asociación, podría comunicarse sí, con vosotros claro. y... Y formar parte. Sí, a través de las redes sociales, Coordinadora uh -huh. Feminista, tanto en Facebook como en Instagram, que nos busquen que, que ahí estamos. Y normalmente nos, nos solemos reunir en el Casal Yaume I o bueno, en otra sede de cualquiera de las asociaciones que estamos. Y pues eso, vamos haciendo un poco eh, pues un plan de trabajo para pues eso, para nuestra labor que es sobre todo visibilización y concienciación del tema de la violencia de género. Porque claro, no somos como coordinadora o hacemos propuestas que pueden uh -huh. llevarse pues, eso, a una moción o a, para, que, para que llegue alguna um, ley que, que sea necesaria adaptar o lo que sea. O sea ese camino es el que, el que hacemos. Una importante labor. Pues ha sido un placer tenerte aquí Igualmente. con nosotros, de verdad que sí, poder hablar de este tema. Y vos, ustedes no olviden que el sábado 25 de noviembre a las 7 de la tarde, bueno, a partir de las a 5 partir, ya habrán actividades, pero a las 7 de la tarde tenemos esa concentración y lectura del manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que muchas gracias de verdad por haber estado aquí okay. y eh, hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Viva la Gente. No se vayan. Continuamos aquí en Viva la Gente y es tiempo de que descubramos unos tips y recomendaciones que nos deja nuestro colaborador Eden 10, de aprobado a la primera, del buen uso y buen manejo del embrague. Vamos a verlo. Oye Pablo, tío, ¿no te ha pasado a ti en clase, o sea, lo que más rabia le puede dar a un alumno, que es que se le cale el coche al principio, tío? Sí, la verdad que bueno, el embrague eh, es el temor de todo alumno, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué te parece? Si ya que es el temor de cada alumno, como tú bien has dicho, damos cinco tips para que el alumno sepa encontrar el punto de fricción y que no se le cale el coche, ¿qué te parece? Venga, pues fáciles y sencillos. Vengamos al lío. Vamos ya, gente. Sí. Hola, soy Eden Diez y hoy tenemos aquí a Pablo Morales, eh, profesor de autoescuela de Madrid, Eso es. que está aquí de vacaciones, ha venido unos días a, aquí a Santa Paula a la playita y de paso aprovechar para hacer este vídeo que yo creo que puede ser fundamental para, para mucha gente para entender el tema del punto de fricción porque es verdad que cuando a uno empieza se le cala, lo más es que se le cala una vez que otra, ¿no? El temor, ese es el temor eh, diario. diario o sea, ¿no? de que vamos a ver si, si podemos solucionarlo. Venga, vamos a sobre todo, vamos a explicar eh, cómo salir adecuadamente, cómo eh, encontrar el punto de fricción del embrague, cuánto tiempo habría que sostenerlo y, sobre todo, unos tips un poco más avanzados, pero ya mmm, los dos últimos, si te parece, ¿vale? Eso. Para que vayamos de menos a más y bien. que vayamos de lo fácil a lo difícil. Eso. y que les quede bien claro. Bien clarito. Venga, vamos allá, gente. Bueno, Pablo, vamos a empezar por este primer tip. Eh, ¿Cuál crees tú que es el más importante para empezar? Bueno, pues el eh, más importante para empezar ese día, ir levantando el pedal del embrague poco a poco, lentamente, no de golpe. Vale, a poco a poco. ¿no? ¿no? Poco primera, bueno, quitamos freno de mano. Eso es. Ponemos primera y subimos el embrague. Levantamos poco a poco, el ¿no? embrague poco a poco. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de coger ese punto de enganche uh -huh. que va a hacer cuando el coche no va a empezar a salir hacia adelante. Vale, hasta que el coche yo tengo que subir, hasta que el coche se empieza a mover. Eso es. Poco a poco, ¿no? digamos sería subir el embrague poco a poco, el embrague poquito a poco lentamente y notamos que el coche se empieza ahí, a mover ahí aguantamos ahí eso que sería ese o sea, es el punto de embrague o punto de fricción el punto de fricción que es cuando el embrague empieza a conectar no con el eso el, es. El, el motor con las ruedas digamos Muy bien, no y ahí el coche empezará a avanzar vale vale lo primero es reconocer este punto que lo vamos a notar gracias a lo que nos ha dicho Pablo que sería eh, notar que el coche se va a empezar a mover vale y saber sostener ese punto pero eso lo vamos a explicar en el tip número 2, que en el que vamos a ir ahora venga este tip lo voy a dar yo ahora eh, ahora ya sabemos dónde está el punto de fricción, que es cuando el coche se empieza a mover. Bien, ¿cuánto tiempo debemos de aguantar ese, ese punto de fricción, ese punto de embrague? Eh, el objetivo es que lo aguantéis tres segunditos. El famoso 1-2-3, ¿vale? Como el programa, Eso. Eso. <laughs> se Eso. lo recordarán los antiguos. Entonces, vamos a hacer lo que ha dicho Paula ahora. Subimos el embrague poco a poco, ¿verdad? Hasta que aguantamos? notemos que se empieza a mover el coche. A partir de que se empieza a mover, contaremos 1, 2, 3. Y suelto, embrague completamente y el pie al reposapiés. Ni Eso, se cala, perfecto. ni pega tirones. Perfecto. ¿vale? Aquí tenemos ese, ese segundo tip que Muy va a ser bien. un poquito eh, progresivo para Eso. que la gente lo entienda. Bien. bien, pisamos pedales y ahora vamos eh, con otro tip, con otra referencia. Ya sabemos dónde está el punto de fricción, sabemos ahora eh, cuánto Aguantarlo, tiempo, tiempo sostenerlo, pero ¿qué más referencias podemos tener? Bueno, hay otra que también nos podría valer, que es fijarnos en la velocidad, ¿vale? vale O sea, nosotros iremos soltando el pie del embrague, uh -huh. poco a poco, ¿vale? Como, o sea, como bien has dicho, sí. y en ese punto de embrague, ¿vale? Aguantarlo. Aguantarlo cuánto? 9 kilómetros por hora. Y a partir de ahí lo podemos volver a levantar la segunda parte. Ok, vale. O sea que vamos a ir como antes, pongo primera, subimos el embrague hasta el punto de fricción, que es cuando se empieza a mover. Y ahora cuando ahí nos, lo, mantenemos. lo mantenemos, no subo nada, y cuando marca el marcador de... 9 km por hora, ahí, 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 ahí. Ahora ahí, levantamos. Quito. E igual, ni cala ni da tirones. ¿Por qué no cala ni da tirones? Porque es la fuerza mínima del Eso. coche en primera. Eso es. Con lo cual, cuando la alcances, ya nunca se va a calar. Si Bien. la soltamos, por ejemplo, a 4 o 5 km por hora, ¿qué pasaría? Que se cala. Se cala o nos pega un tirón fuerte, o sea, nos puede pasar o una u otra, pero algo bueno no va a pasar, ¿vale? Y es una falta leve en un examen. Oye, que si lo podemos evitar, pues muchísimo mejor. Bueno gente ya tenemos esa manera eh, de salir, tenemos punto de fricción, tiempo, velocidad, todo fantástico bien. Pero hay veces, hay situaciones, ¿verdad? Que nos ocurren en, en clase, pues como queremos entrar una un poquito más rápido para que no molestemos a otro vehículo que nos viene, tenemos un coche de gasolina y, y toca acelerar sí o sí. ¿Cómo hacer eso? Vamos a esa cuarta manera que es lo que voy a explicar ahora. Podemos hacerla de dos maneras. Yo voy a aplicar. Esta manera y Pablo la siguiente. Venga. Esta primera manera es piso embrague a fondo, pongo mi primera marcha y voy a acelerar el coche. Voy a acelerar el coche primero. ¿Hasta dónde? Entre 1200 y 1500 revoluciones, ¿vale? Más o menos. Hay que saber mantener esas revoluciones que es muy importante y cuando pueda sostenerlas, a partir de ahí voy a ir subiendo el embrague. Voy subiendo el embrague igual hasta llegar a esos 9 km por hora aproximadamente. Una vez llego a esos 9 por hora, que los tengo ya... Quito el embrague, pero sigo con el acelerador pisado. No lo bajo en ningún momento. Uno de los errores que a veces pasa, ¿no? ¿Verdad? Que cuando el alumno empieza a subir el embrague, empieza a caer el acelerador. Y ahí al final, pues nos quedamos igual y se le cala. Así que la clave es esa: ir acelerando, llegar a 1200, 1500 y sostener esos dos puntos hasta los 9 por hora. ¿No? Más o menos, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Y esta última manera, ¿cómo sería, Pablo? Que está igualmente relacionada. Venga, y esta última sería. Eh... E ir levantando primero el embrague. Vale. Vale. Y luego ir acelerando. Vale. ¿En qué momento acelero? Bueno, más o menos cuando veamos que el coche empieza a avanzar. Vale. Más o menos, pues eso, a partir el, de... El punto de fricción. Punto de embrague, punto de fricción. Vale. Ahí empezaremos a acelerar, no de manera muy brusca. Vale. Entonces el coche se revoluciona mucho. Vale. ¿vale? Pero ir acelerando de manera progresiva. Vale. O sea, mil, como he dicho antes, más o menos sí, a 1.500 también... Un 200. poquito, ¿no? Eso es. Vale, de acuerdo. O sea, sería más o menos piso embrague, ponemos primera. Y subo el embrague hasta detectar Le el punto de fricción. ¿no? Levanto el embrague hasta el punto de embrague. Ahí ya se está moviendo un... Ahora, ah, ahí ah, lo ahí tengo. Sí. Y ahora, y me ahora me me ya leo. empezaremos a acelerar progresivamente. Eso es. Pero sigo manteniendo el embrague, ¿verdad? Y ah. ahora ya, a la vez que vas levantando el embrague. Correcto, ya son los nueve por esos. hora. De acuerdo. Entonces, la clave sería eso, ir buscando el punto de fricción, esperar que se mueva un poquito el coche, meter el acelerador, pero no quitar el embrague. Claro. claro caballo, lo que hacemos es que buscamos primero... El punto de fricción para que se acople ese volante de inercia con el volante eh, con el disco de embrague vale. y a partir de ahí es cuando aceleramos. Vale, de acuerdo, para evitar esa calada. Perfecto, pues yo creo que con esto terminamos un poquito las, las explicaciones, recapitulando. Hemos eh, sabido encontrar el punto de fricción, el tiempo, el, tiempo. Eh, el tip de la velocidad Eso también, velocidad. y luego ya algo un poquito más avanzado que lo que hemos visto. Eh, de las dos maneras, subiendo primero eh, acelerando primero y o, luego el embrague y embrague y luego hacer la exacto. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que sea súper útil entender el tema del punto de fricción porque es la clave, sobre todo es entenderlo, hacernos a la idea de que el alumno tiene que sostenerlo, porque eh, uno de los grandes errores es que el alumno simplemente levanta el pie y espera que el coche salga. Y lo que pasa es que no sabes que se nos queda clavado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Agradezco la, la colaboración aquí de Pablo, hey, que ha venido a gastar un poquito ahí de tiempo de sus vacaciones para, a, para echarnos aquí un cable y grabar este vídeo, que yo creo que va a estar muy bien. Así que nada, si os gusta el vídeo, dar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Tiempo ahora de descubrir la actualidad informativa con nuestra redacción de noticias. Nuestro compañero Mario Abril nos deja la actualidad informativa del día de hoy. Cuéntanos, Mario. Jessica, ¿qué tal? A partir de las ocho y media de la tarde vamos con toda la información de este jueves. Hemos conocido el balance de criminalidad que publica el Ministerio del Interior. Ha aumentado en Elche en el primer semestre de este año un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. A las ocho y media damos todos los datos respecto a ese balance. También hemos conocido que se ha adjudicado la redacción del proyecto del Mercado Central. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, asegura que confían en que para el verano puedan comenzar ya las obras de rehabilitación. De de este edificio. Además, esta noche hablamos con la concejala de mujer, con Caridad Martínez, para conocer todos los actos relacionados al 25 de noviembre, el Día para la Erradicación de la Violencia sobre las mujeres. Asuntos que repasamos a las ocho y media en Elche Noticias. Y bueno, ya saben que tenemos la programación habitual, ocho y media informativos, junto a Mario Abril, nueve y media, mucho Elche con Noé Mis, y a las diez y veinte tenemos punto de encuentro junto a nuestra compañera Cristina Medina. Así que no se lo pueden perder. Y hasta aquí este programa de hoy. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana.